Eh, ¿Cuál es la condición en México de, 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 de la esquizofrenia? Bueno, la prevalencia de psicosis en la infancia y en la adolescencia ha ido aumentando en México. Lamentablemente hay cada vez más casos y la atención es muy deficiente porque solamente existe un hospital eh, en la Ciudad de México de, para atención de niños y adolescentes. Ni siquiera hay, hay hospitales privados, solamente es un hospital gubernamental, está lleno. Todo el tiempo las consultas se van a 3, 4, 6 meses después, ya 6 meses después, pues llama a alguien, ya hizo algo. Entonces, pues, realmente es muy complicado y eso ha hecho que especialistas que no estamos en el sistema de gobierno pues, nos consulten. Una tercera parte de los pacientes con esquizofrenia inician el padecimiento antes de los 18 años y un 6% antes de los 16, estamos hablando de población mexicana. Y el sexo masculino es el, el, el que se presenta con mayor frecuencia. Yo, yo digo que, que los hombres somos una especie de extinción, eh, somos el cerebro que más es, eh, especializado está y entonces en un derrame cerebral tenemos menores probabilidades de recuperarnos y las enfermedades nos pegan más duro y además la esquizofrenia también está ahí. Entonces, chicas, yo creo que nos tienen que cuidar un poquito más porque estamos en peligro de extinción. Eh, en México, de cada 100.000 habitantes, un 5% padece alguna enfermedad mental y de estos, el 6% son niños y adolescentes eh, eh, y se les ha diagnosticado con esquizofrenia. En, eh, perdón, de este 6%, un 24% se les ha diagnosticado con esquizofrenia. La esquizofrenia se encuentra dentro de las 10 principales causas de discapacidad en el mundo. Esto por sí mismo lo tendría que poner en, en clave para la Organización Mundial de la Salud porque eh, va a ir deteriorando la, la posibilidad de adaptación y la posibilidad de laborar y la posibilidad de aprendizaje y la posibilidad de, de tener interacción eh, familiar y de todo tipo de, todo tipo de interacción social. ¿Cuáles son las alternativas de tratamiento que existen en México? Obviamente está el tratamiento farmacológico, que eso no se puede separar, o sea, todo el tiempo necesitan estar medicados y ya sabemos que hay un factor bioquímico que va a afectar, eso no, no es indiscutible, lo hay y uno ve el cambio por el fármaco. Eh, eh, también está la terapia ocupacional. En México la, la terapia ocupacional. La, es distinta a lo que en Estados Unidos se conoce. En Estados Unidos la terapia ocupacional es terapia de integración sensorial. Y en México la terapia ocupacional es hacer manualidades, es hacer cosas artísticas y, y dibujar, pintar. Esto se, se hace. Eh, y hay un porcentaje también que utiliza la, la terapia psicoanalíticamente orientada. Eh, eh, también se utiliza cada vez más el enfoque sistémico, la terapia sistémica. Y hay algunas aproximaciones derivadas de la terapia cognitivo-conductual. O sea, hay gente que hace intervención en este sentido. Sin embargo, ninguna de estas alternativas utiliza, utilizadas de manera independiente ha mostrado su eficacia. Eh, obviamente tampoco una cura. Y hasta ahora ninguna de estas en su combinación tampoco ha podido evitar la parte crónica. O sea, no se ha encontrado el motivo por el cual... Eh, el, el, un episodio psicótico puede ir empeorando hasta hacerlo crónico. Esto es eh, algo delicado porque cualquiera de nosotros podemos tener un brote psicótico en una condición difícil, ¿no? eh, ante la muerte de alguien, un accidente, algún secuestro, algo fuerte, podemos entrar en una crisis psicótica. Eh, pero salir de ella y no volverla a repetir. El, el tema aquí es que estas personas tienen mayores probabilidades, por, por la edad y la, el nivel de impacto, de repetir estos brotes psicóticos o estos episodios psicóticos hasta que se genera eh, una eh, cronicidad. <coughs> Y se le ha definido como un trastorno psicótico que afecta la percepción, el pensamiento, el afecto y la conducta de los pacientes, deteriorando su funcionamiento en cualquier ámbito. De hecho, se le considera un padecimiento orgánico que implica un desorden bioquímico. Es una enfermedad que evoluciona de forma episódica y depende de la frecuencia e intensidad de cada episodio, se puede estructurar como crónica. Aquí lo que va a determinar que sea crónico es que eh, vayan empeorando los síntomas y que de síntomas positivos se pasen a síntomas negativos y que esos síntomas negativos eh, cada vez más impidan que la intervención psicológica pueda ser un efecto viable. Y entonces, bueno, viene un deterioro cognitivo que, que se transforma en una realidad. ¿En qué se basa este, este modelo? Este modelo está basado en la teoría de la comunicación humana, que tiene que ver mucho con el enfoque sistémico, eh, donde el observador de, de la conducta... Eh, eh, de alguna manera es partícipe de la interacción. Entonces el observador no nada más está en su sillón como viendo a los demás y teniendo una postura jerárquica sobre los demás, y entonces yo soy la autoridad y soy el único que sano aquí, y soy el único que puede determinar si alguien está enfermo o no, sino de alguna manera el, el, es parte de la interacción el, el, el tema. Y aquí es donde... En este modelo de intervención, el psicólogo o el terapeuta tiene que ser cuidado de una forma muy particular a través de autoobservación y obviamente supervisión y terapia. Porque eh, en esta capacidad de, in, de interactuar con ellos eh, y esta capacidad, esta posibilidad de interactuar con ellos y esta capacidad de observarse permitiría que esta interacción no, no, eh, se, no se funda en, en, o no se integre con, con el sistema que ya por sí mismo tiene un padecimiento. El vehículo de las manifestaciones, obviamente, es la comunicación. O sea, aquí el tema es cada uno de los síntomas que expresa estas personas, ya sea una alucinación o ya sea, este, puede ser una comunicación bizarra o puede ser una conducta altamente deteriorada. Es un mensaje que nos está dando. Parecería que no va a ningún lugar. Cada una de estas expresiones tiene una lógica desde su visión y es un mensaje que está tratando de dar desde su ineficiencia en la comunicación o su forma de comunicación. Yo no digo que sea ineficiente, yo creo que es diferente. Siempre he dicho que la comunicación de estos chicos es totalmente diferente porque el sistema es diferente. Y entonces, bueno, aquí lo que importa es la pragmática, que es la que se encarga de ver los efectos de la comunicación sobre la conducta. Y el significado constituye la preocupación central de la semántica. Es decir, aquí lo, lo que estamos buscando es cuál es el significado de lo que nos quiere decir, cuál qué, qué realmente es, el, cuál es realmente el mensaje. Y esa parte es complicada porque ahorita vamos a ver que puede estar eh, cargada de mucho ruido eh, o cargada de, de la redundancia que, que, que se da en el sistema. Eh, y… Eh, cualquier información, desde el punto de vista de esta teoría, tiene que tener un acuerdo. Es decir, esto que estamos haciendo aquí, que es una conferencia, tiene un acuerdo entre ustedes y nosotros, los que organizan, eh, quien está presentando. Mi equipo de trabajo que también está presente de manera indirecta a través de la información y todos los que me están escuchando. Eso es, eso es algo que hay un acuerdo, un, un, una conferencia de esta naturaleza es emitir información para que de alguna manera ustedes puedan recibir la información y, y, y haya un intercambio de ideas. Eh, entonces hay un, una... Un, una una, un formato específico. Por ejemplo, algo que cambia en, en esta presentación a diferencia de mi país es que en una conferencia de esta naturaleza siempre hay alguien que nos presenta. Esto no, no lo hace ni mejor ni peor, sino es diferente esa, ese acuerdo. Aquí el acuerdo es otro, el acuerdo es que yo llego, saludo, porque la presentación ya estaba en algún lugar en, en, en la red. Esto son acuerdos distintos de cada comunidad, entonces... En ese sentido, una persona esquizofrénica tiene un desacuerdo con la comunicación con los otros. Y ese desacuerdo, o ese no, no, no estar en, en consenso con ellos, hace que necesiten algo que yo llamo un intérprete. O sea, todos los, los pacientes esquizofrénicos requieren de alguien que los interprete, que es lo que realmente quiere decirnos. Y bueno. Un poco esto de la teoría psicoanalítica que está basada en un modelo conceptual que postula que la conducta es básicamente el resultado de una interacción hipotética de fuerzas intrasíquicas que obedece a las leyes de conservación y transformación de la energía. O sea, Freud dio mucha información al respecto y estaba colocado en el campo de la física. Cuando toda esta información cambia, perdón, cuando todo este modelo cambia a de energía e información, cuando ya no lo que me interesa es saber si hay energía psíquica, sino lo que me interesa es el tipo de información, la variedad de la información y las características de la información, pues entonces es cuando surge lo que se conoce la cibernética. Y bajo esta condición, nosotros la comunicación la podemos medir en neuronas, la podemos medir en, este, en cualquier animal o especie que exista en la Tierra porque tiene que ver con intercambio de información. El tipo de, de, de comunicación que genera un sistema psicótico es de doble vínculo. Este, esto es una condición que atrapa al, al, a sí mismo y atrapa a los demás. Un, un doble vínculo implica de alguna manera información que que ven dos vías, una información que es afirmativa y una información negativa que se da de manera simultánea y que de alguna manera las, las personas que están fuera no, no entienden. Por ejemplo, un, un chico que, eh, que no quería bañarse, ¿no? Para ir, eh, dice: ¿Por qué no vas a la escuela? Porque no voy bañado. Pues entonces, bañate, no, porque si me baño, entonces eh, voy a perder energía. Pero tú quieres ir a la escuela, sí, sí quiero ir a la escuela, pues entonces, ¿cómo vamos a hacer para que te bañes? No es que si me baño voy a perder energía. Y es, es redundante, o sea, el, el, el es una y otra y otra vez eh, eh, el hecho de que no, no quiera bañarse. Eso por sí mismo, pues es un sistema paradojal, un sistema extraño que no que el, el resto de las personas no entiende. o sea hay, Y se trata de, eh, los familiares hacen esfuerzos sistemáticos en... Eh, convencerlo de que se bañe, ¿no? Y obviamente él hace esfuerzos sistemáticos en decirles no me voy a bañar. Aquí el tema eh, eh, de, que tenemos es cuando la información se vuelve redundante. Eh, cuando la información está redundante, que, que, que es de alguna manera lo que podemos entender como la repetición de la información en un sistema obsesivo, lo que, lo que va a traer con, eh, consigo la información es ruido, toda información va a tener ruido, lo que yo estoy diciendo ahorita tiene ruido, si yo me equivoco en una palabra y trato de corregirla o doy una palabra por otra, puede ser ruido para ustedes, porque entonces la información no llega directa, el cambio en el sonido, el, la tos de alguien, todo eso es parte del ruido de, la, de las señales de comunicación, pero el sistema está diseñado para filtrar ese ruido y determinar qué es relevante y qué no es relevante, Así eh, así está diseñado. En el, el tema aquí con ellos es que el ruido empieza a ser parte de la información y es donde la, la situación se vuelve un tanto más compleja. Ah, está hablando de ruido. <laughs> um, y entonces a la información transmitida obviamente le llamamos mensaje. y um, el efecto eh, eh, del contenido del mensaje es, eh, lo que tenemos es que cambia la, cambiar la probabilidad de, de un acontecimiento. La cantidad de información en él se mide como eh, la probabilidad del evento después eh, de recibido el mensaje y la probabilidad del evento antes de recibir el mensaje. Esta es eh, la teoría de Shannon sobre la eh, comunicación y el modelo que estamos siguiendo es un modelo que tiene un sustento matemático, no nada más es el modelo... Eh, eh, de la cibernética de segundo orden o el modelo de la teoría de la información, sino nos fuimos a, a lo que hace lo que hizo Shannon, que es calcular la cantidad de la cantidad de mensaje decantada por un individuo y esto es la parte que, que puede ser más interesante, o sea, qué probabilidades hay de, la, de que aparezca un una conducta violenta ante ciertos estímulos y entonces tenemos una posibilidad de hacer una predicción para sobre de eso hacer una intervención más eficiente. La idea no, no es, la gente que llega con nosotros no llega pre, eh, con, un, con algunos indicadores, sino ya llega diagnosticada como con, con la enfermedad y la mandan habitualmente porque son violentos. O sea, el tema central aquí es que es gente violenta de, en diferentes formas. Eh, de alguna manera, esta, este modelo el, eh, lo que nos propone es que el cálculo de la información puede interpretarse como el contenido de información total de un conjunto eh, o, o como un promedio por elemento. A la información promedio por elemento se le ha de, eh, designado con el nombre de incertidumbre. Y se le nota con, con la H. Tenemos ahí el, el algoritmo. El, el cálculo de incertidumbre, en este caso, debe tomar en cuenta un factor de probabilidad de captura de los géneros. O sea, eh, obviamente la teoría de Shannon está sostenida en eh, probabilidades. Por otro lado, existe una correlación entre la entropía e información y se entiende a través del concepto de probabilístico de entropía. Cu eh, cuanto mayor sea el número de... Eh, caminos para que un sistema enlace una cierta condición o estado, mayor será la probabilidad de encontrarlo en él. Y aquí el tema, la reducción de la entropía de un sistema dis disminuye la cantidad de información contenida en él mismo. Lo que nosotros queremos no es reducir la información, sino queremos filtrar la información. Lo que queremos es quitar el ruido y eh, disminuir eh, la redundancia que hay. La información que puede obtenerse de la salida dada, la entrada, se considera, eh, eh, se considera generada en el, en el propio sistema y se le denomina ambigüedad o ruido. Eh, se define como la incertidumbre de salida cuando se conoce la entrada. Entonces, eh, eh, lo que les decía hace un momento, tenemos que considerar que todo, todo tipo de información va a tener un ruido. Y que ese ruido para nosotros es filtrado. En el caso del sistema eh, psicótico, el ruido es el eje central. O sea, al, el tema central en el caso de la persona que no quiere eh, bañarse porque pierde energía, no es, no es eh, la suciedad como tal, sino el tema central es que no quiere a la escuela porque se burlan de él. Y esa información no está directa, sino está vista a través del ruido, que es, eh, en este caso sería la mugre. Y la incertidumbre de salida es la suma de la información transmitida más el ruido del sistema. Se considera generada en el propio sistema y se le denomina ambigüedad o ruido. Ya lo vemos con eso. Y bueno, este es parte de ese modelo. La conducta A... Ah, ¿No apareció? Ahí está. La, eh, tenemos una conducta A con una X probabilidad de ocurrencia ante una B variabilidad de entrada de información ocasionada por YN probabilidad de respuesta entre mayor redundancia, menor información. Cuando el sistema empieza a ser repetitivo, es decir, cuando nosotros tenemos una condición obsesiva en el sistema, que es cuando sube la obsesividad, sabemos que es, que viene un, una mayor crisis. Cuando el sistema se vuelve cada vez más obsesivo y cada vez más obsesivo en el tema, va a venir una crisis en, en, en los pacientes de esta naturaleza. Y, lo, y uno de los objetivos es controlar o disminuir la redundancia. Y la incertidumbre, que es eh, eh, el ruido, la información, perdón, la incertidumbre es equivalente a la información. Nuestro objetivo es filtrar y disminuir el ruido. Disminuyendo el ruido, tenemos la probabilidad de tener un, un, una, eh, una mejor comunicación con ellos. En lo que respecta a la, teoría, eh, a la terapia cognitivo-conductual, se le puede conceptualizar como una serie de estrategias mentales orientadas hacia la conceptualización y organización de la problemática y recurso del paciente, y uno de sus principales objetivos es la atención de las interacciones entre los pensamientos automáticos, que en este caso son equivalentes a la redundancia, y las distorsiones cognitivas eh, con las emociones. La patología o problemática tiene su origen con la convergencia entre el evento estresante y la vulnerabilidad cognitiva. El estrés, en el caso de los pacientes psicóticos, es, es clave. O sea, los, eh, cuando empiezan a tener eh, mayor obsesividad, sabemos que es un síntoma de ansiedad. Y nuestro objetivo principal en la primera parte de la intervención es disminuir el estrés. Y, y tenemos que encontrar qué es lo que le está generando ese estrés, qué, qué cambios están dando para que, dando para que esa condición este, o evento esté empeorando. ¿no? Y, y bueno, como por ejemplo, en, en el caso de una persona violenta, eh, esta persona, este chico que no quería ir a la escuela, eh, eh, Incluso se puso violento en el consultorio. Entonces, la, la, de hecho, la violencia que, que se pueda generar en una intervención psicológica no es responsabilidad del paciente, es responsabilidad del terapeuta. Uno tiene que ap aprender a reconocer estas señales para evitar que él llegue al, a los golpes, porque si esta persona llega a los golpes, está perdiendo la posibilidad de intervención, porque después viene la culpa. Y si viene la culpa, entonces no tiene la misma interacción con el, con el, con el terapeuta. Y si el terapeuta, después de esto tiene miedo, pues entonces obviamente eso hace que haya dos variables que son ruido en esta comunicación que de por sí ya era una comunicación totalmente ajena al sistema que en promedio se utiliza en, en, en la naturaleza humana. <coughs> Eh, en, en, en la parte cognitiva también, dice cualquier evento que ocasione en el sistema de estrés, no necesariamente va a desencadenar, eh, no desencadenar una pro, eh, problemática, o sea, también hay que entender eso, yo puedo estar muy estresando dando la conferencia, pero no necesariamente me va a generar un brote psicótico o una problemática psicológica emocional. Pues para ello lo que tenemos es nuestro sistema de creencias, que puede ser que debilite o fortalezca un sistema, y ambas condiciones deben de suceder en una forma simultánea y obviamente pues, debe estar acompañada de un origen. Beck propone que todas las perturbaciones psicológicas tienen en común una distorsión del pensamiento que influye en el estado de ánimo y en la conducta de pacientes. Entonces, técnicamente Beck lo que está diciendo es que todos tenemos probabilidades de tener un brote psicótico porque hay una distorsión en el pensamiento. Obviamente, la intensidad y las características y el tipo de distorsión del pensamiento pues es lo que marcará la diferencia entre si es o no una transformación de la percepción de la realidad. Y priorizar lo cognitivo es enfatizar, enfatizar la manera de abordar el fenómeno complejo. Los trastornos esquizofrénicos se caracterizan, caracterizan en general por distorsiones fundamentales y características del pensamiento y de la percepción y por los afectos embotados o inapropiados. Y aquí es donde suele perderse uno en el tratamiento. La, la mayor parte de las intervenciones están ubicadas en que los esquizofrénicos tienen que sentir. No, realmente no sabemos si, cómo es su, su condición de, de sensibilidad, es decir, no, no sabemos... Sabemos que su empatía es diferente. Yo no quiero decir que no hay empatía, porque yo he encontrado esquizofrénicos que tienen empatía conmigo en algún punto. Entonces yo no puedo decir que no, que no hay empatía. Lo que puedo decir es que su sistema emocional sigue siendo distinto al del común denominador de las personas. Y eso es lo que a lo mejor nos pone en una posición jerárquica ante ellos. Nosotros sí sentimos. Y nosotros sí, sí tenemos una realidad consensuada y ellos tienen una realidad diferente y una sensibilidad diferente. Pero eso no, no los hace ni mejores ni peores, sino simplemente los hace comportarse de una manera eh, extraña. Y nuestro principal objetivo es hacerlos adaptativos, no quitarles eh, nada. No tenemos ni tenemos autoridad ni tenemos forma, sino es hacerlos adaptativos, que, que funcionen en su vida cotidiana. <coughs> Eh, y los fenómenos psicopatológicos más importantes de estas personas incluyen eco, inserción o robo de, eh, o difusión del pensamiento, percepciones delirantes, que son las que más atendemos nosotros, igual que las ideas delirantes, el ser controlados eh, de influencia o de pasividad, voces alucinatorias, también trabajamos mucho con las voces alucinatorias. Eh, eh, ya sé que hablen en tercera persona, en fin, trastornos del pensamiento y síntomas negativos, particularmente los síntomas negativos pues son, son difíciles de abordar porque eh, en el, por ejemplo un chico que defecaba en el fregadero, en el lavatrastes ¿no? y, o eh, se limpiaba con, con la, la, eh, la toalla del baño de visitas. Y, pues obviamente nosotros llegábamos a la casa para hacer alguna intervención y pues teníamos el, el, la suciedad en, en la no Entonces es, es complicado porque nadie quiere tener ese tipo de contacto y acercamiento. A, a estas alturas de mi vida pues la verdad es que me da igual hablar de eso o leer el excremento no, porque las experiencias han sido di, di, diferentes. Entonces, si uno no tiene eh, la capacidad de transformar esto y, y, y verlo de una forma distinta, obviamente hacer una intervención con ellos puede ser muy compleja, sobre todo si están eh, con muchos de los síntomas eh, negativos. La terapia cognitivo-conductual enfatiza la modificación cognitiva de esquemas o procesos. Aquí es lo interesante. Estos chicos o estas personas tienen su esquema, es el que está, pues ya es un esquema alterado y el objetivo de pronto parecería que es cambiar el esquema. Yo creo que tenemos que cambiar microfracciones de este esquema. Tenemos que irnos punto por punto como si estuviéramos haciendo un bordado, como si estuviéramos haciendo un dibujo muy fino, porque creo que tal vez el error ha sido querer hacer intervenciones globales sobre síntomas muy complejos. Que de pronto ni siquiera entendemos bien. o sea, yo He entrevistado a muchos psiquiatras y a muchos otros colegas, y lo que hablan es lo mismo que vienen en los libros, pero yo les pregunto, en tu experiencia real, ¿qué es lo que tú opinas de todo esto? Y, y la realidad es que su opinión dista mucho de lo que viene en los libros, o sea, porque de alguna manera cada persona es distinta, entonces estamos hablando igual, un diagnóstico es un consenso. Y cada persona es diferente y tenemos que tener una visión distinta para ellos. Ahí llegamos al, al tratamiento que es lo que creo que interesa más. El tratamiento se focaliza en la identificación primero de las estructuras informacionales cognitivo-afectivas. Sí es importante saber... Eh, ante quién sienten algo de afecto. Mínimo, no, no tenemos una métrica de la cantidad de afecto, hace mucho que, que no preguntamos eso, sino a, ante quién sienten algo de afecto. Sienten afecto aunque sea ante un perro o pueden sentir afecto hacia una planta o pueden sentir afecto hacia un objeto. Está el afecto y al haber afecto hay una bioquímica en particular que necesitamos para atender los aspectos violentos de estas personas. No nos hemos encontrado hasta ahorita con alguien que no tenga ningún afecto. Todos tienen un mínimo de afecto, una mínima sensación y esa bioquímica es importante, porque con esa bioquímica sonríen, porque con esa bioquímica interactúan con el medio, con esa bioquímica hacen que funcione una parte de su sistema. Los, eh, y, los aspectos cognitivos, pues es sobre lo que vamos a intervenir, por eso es que también lo buscamos. Los aspectos relacionales y el sistema general de creencias del paciente es lo segundo. ¿Cómo se está relacionando? Si sus relaciones son cada vez más escasas, lo que buscamos nosotros es que eh, tenga relaciones necesarias. O sea, no, no son relaciones ni, mayor, ni más de relaciones, ni menos relaciones, sino las relaciones necesarias. ¿Qué, ¿Qué necesitas para ir a la escuela? ¿Cuáles son las relaciones mínimas que necesitas para ir a la escuela? Interactuar con la gente del transporte, interactuar con la gente de la entrada a la escuela, interactuar con ciertos números de maestros, con algunos compañeros. O sea, ¿qué necesitas? Y ese es el esquema que trazamos de la interacción. Y, porque eso es lo que lo va a hacer adaptativo, es temporalmente adaptativo, sí, aunque lo que hemos encontrado es que aprenden a ser adaptativos, aunque no aprendan a, a relacionarse. Eso por sí mismo es una paradoja, pero así funciona. Identificar la comunicación doble vincular que nos parece obviamente parte importante de esto y identificar el tiempo que el sistema que en el sistema ha, ha tenido la condición. Porque cuánto tiempo ha durado con esto nos está marcando una, la posibilidad de hacer una, una intervención eficiente. Si lleva mucho tiempo, lo que solicitamos es eh, una supervisión mucho más cercana del medicamento, porque las probabilidades de que la violencia disminuya son cada vez menores. Entonces, bueno, regresando a lo que planteé teóricamente, tenemos la información o incertidumbre eh, y ruido, está. Eh, eh, la podemos ubicar en la comunicación doble vincular, ahí es donde tenemos principalmente el ruido. La redundancia, pues es nuestro, son nuestros pensamientos circulares que están ahí todo el tiempo y la distorsión cognitiva, pues es todo el pensamiento alterado. Esto va a generar un esquema, un esquema con el cual estas personas funcionan y el estrés es parte del ruido, o sea, no, no, nosotros tenemos que observar el estrés y tener una medición del estrés. Y eso es un poco la parte difícil, porque al no tener la misma lectura eh, eh, en cuanto a emociones, que tenemos, el mismo código que tenemos nosotros ante, ante las emociones, identificar cómo es el estrés de estas personas no es tan sencillo, porque pueden ustedes verlos sentados como cualquiera de las personas que están aquí y está a punto de pegarle a alguien. No, está a punto de, 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 de tener una interacción violenta. ¿Ya he terminado? Oh. Un minuto ya voy. Eh, entonces, tenemos el, el, el estrés, la interacción es el esquema eh, y la emoción es la información no depurada. Me, me quedan tres acetatos nada más, porque ya me están listos que termine. El objetivo central es disminuir la conducta violenta y disminuir el estrés-ansiedad para, obviamente, con esto quitar la, la parte violenta. Eh, controlado, disminuir el estrés es el punto más importante. Ay, no le he movido acá. Controlado, disminuir el estrés es el punto más importante. Controlar... Eh, o disminuir la redundancia, y hablo de controlar porque a veces no la podemos disminuir, sino lo que buscamos es que no empeore. Eh, transformar las creencias en información útil, ¿para qué te sirve esto? Transformar el ruido en información útil, o sea, vamos a quitar el, el, el ruido, lo vamos a hacer que funcione para su beneficio, y vamos a reorganizar el sistema de relaciones interno-externo. Hay que cuidar al terapeuta, lo que les decía, este trabajo no puede visualizarse sin la supervisión del terapeuta. Eh, tenemos que trabajar sobre la observación y cuidado del sistema de creencias global, lo que cree el terapeuta, lo que cree la familia y lo que cree el individuo. Y generar el objetivo más importante es generar un sistema de autoobservación en el paciente para que identifique cuándo hay que ir uh, nuevamente al, al tratamiento. No cambiar nada, eso nos tiene que quedar claro, que no vamos a cambiar nada, sino lo que vamos a hacer es organizarlo y el punto más importante es relajarse, incluyendo al, al, al terapeuta. Esta intervención, eh, eh, se diseñaron cinco estrategias con diez ejercicios para ser aplicados en 20 sesiones de 40 minutos, en este se incluyeron a los familiares y cuidadores primarios con sesiones de 90 minutos, las estrategias planteadas lograron un cambio en la conducta de los pacientes y lo, lo hicimos en un 70%. Con este modelo fueron atendidos 10 infantes, 3 mujeres y 7 hombres. Y bueno, creo que eso sería todo.